La mar ha entrado con muchísima fuerza en la parte vieja donostiarra. Por encima del Paseo Nuevo y del Paseo Salamanca, el agua se ha abierto paso por las calles que dan al Dámar, llevándose por delante todo lo que pillaba a su paso. Containers, postes de la OTA. En imagen, la calle 31 de agosto. Junto a San Juan, Narrica, San Vicente y Gentea han sido las vías más castigadas. La boya instalada a 16 millas de la costa ha registrado olas de hasta 8 metros y medio. Los dueños de los pubs y discotecas del Paseo de la Concha han sido advertidos del peligro que se avecinaba con la pleamar y han decidido cerrar sus negocios. Ante la posibilidad de que los jóvenes bajaran a la playa de la Concha, también han cerrado los accesos. Donostia ha extremado las medidas de precaución. Han cerrado puentes y desalojado a los vecinos de pisos bajos de las calles Soraluce y San Juan. Todo ha hecho falta para hacer frente a un oleaje que hacía años que no azotaba con tanta fuerza.